Amigos y amigas, les saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy, muy buenos días. Hoy, con la lluvia que nos ha dejado descansar, bueno, pues hay que recuperar la ciudad en términos generales. No hay graves afectaciones, una lluvia hasta cierto punto ligera para lo que se esperaba. El gran meteoro que golpea desde San Diego hacia el norte, el condado norte, Los Ángeles, en fin. Hoy tendremos un día mucho mejor en comparación con el día anterior. Y lo que observo es que finalmente nuestro cielo estará mostrando algunas nubes altas, sin embargo, con cielos despejados también en la región fronteriza para los próximos días. Así es de que nos vamos a recuperar. Esto es muy importante para todos nosotros. Hoy es jueves y, bueno, tenemos lo mejor de la información. Jueves 16 de marzo. Estoy compartiendo en este momento la aplicación a través de la cual usted nos puede escuchar en el internet. Gracias, estimados amigos. Jueves 16 de marzo. Un momento, comenzamos. Está terminando el presidente de México. Bueno, no está terminando. Está llegando prácticamente a su etapa de preguntas y respuestas. La exposición en torno al tema de la autosuficiencia en la generación de gasolinas. No más importación de gasolina del extranjero. La evolución de las estaciones que hoy son de refinamiento es la parte medular del tema de esta mañana. Lo dejo y entramos en acción. En primer lugar, le ganó a Estados Unidos, le ganó a Inglaterra y ayer le ganó a Canadá. 10-3. Y van a la final, ahora va a ser en Miami, van a enfrentar a Puerto Rico, que es un equipo que ayer eliminó nada menos que a República Dominicana. Pero les decíamos lo mejor a los mexicanos, están enrachados. Va a ser, creo que mañana, el juego en Miami, y a ver si vemos un fragmento. Cuarto inning, miren esto. No, ahí nos macanearon, esa no la quiero. Quiero donde están las bases llenas, porque dan una base por bola, se llenan las bases y viene al bat a Rosarena. Cubano de origen, nacionalizado mexicano. Y miren lo que hace. I were hopeful of getting into the middle of the game that could give him 3, maybe 4 innings. 2-1 pitch is in the air, shallow right. Casey is there and makes the catch. Andrew Albers has picked up where Philippe Aumont left off. Informe 24, primera emisión. Con Odilon García. Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Gracias, Dios, por regalarme otro amanecer. Prometo valorar y agradecer todo lo que tú me das. Hoy quiero pedirte bendiciones para la persona que está escuchando este mensaje. Que su camino se llene de luz, amor y esperanza. Amigas, amigos, buenos días a todos ustedes. Les saludo con mucho gusto, con un gran ánimo en este día donde tenemos una oportunidad de tener menos lluvia, más probabilidad de hacer un día cotidiano normal aquí en esta zona fronteriza. Ya se están despidiendo prácticamente las lluvias
Así es de que acuerda usted que lo que dicen nuestros ancestros, febrero loco y marzo otro poco. Bueno, pues ahí va avanzando el mes de marzo. Hoy es jueves 16 de marzo. Y bueno, veamos en este momento la probabilidad de lluvia es de un 45%. Algunas nubes altas en este momento, algunas nubes oscuras, negras. Pero si llega a llover, será ligero. Tengo un promedio de acumulación de agua para este día de 0.09 de pulgada. Escaso, por supuesto. 10 grados centígrados, temperatura mínima. En este momento estamos precisamente en los 10. Llegaremos a los 16 grados centígrados para que usted, por favor, se cubra, se cuide. Y para mañana viernes tendremos una temperatura de 17 grados, apenas si subiremos un gradito. Temperaturas más bajas hacia los 7 grados centígrados. Mis amigos que están allá en el este resentirán una temperatura de 5 grados aproximadamente con la probabilidad de lluvia ya en un 18% con 0.01 de pulgada. Sábado solo nublado, domingo nada más nublado, no tengo probabilidad de lluvia, el lunes próximo sin lluvia también. Y el martes, probabilidad de lluvia incrementa en un 54% para que se prepare nuevamente. Desarenadores, aún sin limpiar a su 100%, máxime después de que llueve. Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. Seguimos con la política del cuchillito de palo hasta que estén totalmente limpios. Estimado Julio, buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy jueves 16 de marzo del año 2023, Mesa Informativa, 18 años con información local, nacional, internacional, desde el año 2005 con Odilon García, la voz de la noticia, y todos a cuidarnos. Todos a cuidarnos, mi querido Julio. Abierta la carretera hacia La Rumorosa, tienen 4 grados centígrados por allá, no hay probabilidad de caída de nieve en este momento. Y una humedad relativa al 75%, probabilidad de lluvia en un 41%, escasa, lluviecita, nada más ligera. No veo la probabilidad de cierre de la carretera, viernes tampoco, sábado menos, domingo, lunes, hasta el martes que tengo probabilidad de lluvia en un 66% y un descenso en la temperatura. Para mis amigos que se encuentran allá cruzando la frontera en San Diego, con mucho gusto les digo que, bueno, en este momento tiene una temperatura de 50 Fahrenheit, tendrán 60 como máxima. Día nublado, escasa probabilidad de lluvia para el norte, ahora nosotros tenemos una mayor probabilidad. Y, tenemos un día medio nublado, para el viernes se espera que tengamos un poco de sol, sábado también. Domingo, un día nublado, no probabilidad de lluvia. Para mis amigos, temperaturas máximas hacia los 64 Fahrenheit en promedio, lunes, martes y miércoles. Para San Diego, la parte del condado norte, probabilidad de lluvia para que, como dice Julio Rodríguez, usted se cuide y cuide a los suyos. Vamos, como siempre, con un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana, el mundo. Acompáñenos. La información está lista. Ready to rumble, como dicen en el box. Mesa Informativa presenta resumen de noticias. Bueno, le comento a usted que hace unos momentos en la conferencia del presidente de México efectivamente se maneja el tema de la recuperación de las refinerías. No sé por qué en algún momento, hace algunos años, yo le comentaba a mis amigos gasolineros y las refinerías en México, me decían, calma, ese tema es un tema muy complejo. Claro que era un tema muy complejo. Hoy hay una rehabilitación de las empresas mexicanas, Pemex específicamente, su recuperación para la rehabilitación de estas, no solamente eso, las coquizadoras, que es un derivado también, por supuesto, del petróleo, para generar las diversas gasolinas en nuestro país. Petróleo en México no es como el petróleo de otras partes en el mundo, como el petróleo en Arabia, por ejemplo. Tiene un proceso más denso, tiene más elementos, por ello se requiere de un proceso todavía más interno, más a fondo, y la generación de gasolina en un momento determinado pudiera llegar a costar un poco más. Sin embargo, lo que se busca es la autosuficiencia en la aplicación de la gasolina mexicana para los mexicanos.
A propósito de ello, el presidente de México le hace la invitación para que este sábado, si usted va a estar en la Ciudad de México, si Julio, pues de esos que de pronto voy a comer a la Ciudad de México, se integre a una marcha en pro y defensa de la energía, energía eléctrica, la energía de los combustibles, una marcha llamada precisamente en términos de lo que es el fondo de su administración pública, la recuperación de estas instituciones, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana rescataron a un joven que se encontraba privado de su libertad al interior de un domicilio en la colonia Palma Real de la ciudad de Tijuana. Las lluvias aisladas continuarán en la ciudad el próximo fin de semana, aunque con menor intensidad, teniendo una pausa el jueves, informó Bernardo Villegas, director de Protección Civil Municipal. Bueno, en las últimas horas, debido a las lluvias, se provocó deslaves en un cerro, se derrumbó dos bardas en Tijuana, allá en la colonia Independencia. Decirle a usted que se generaron daños materiales sin que ninguna persona resultara herida, dijo Bernardo Villegas, jefe del despacho de Protección Civil Municipal. Trabajadores norteamericanos iniciaron las labores de remodelación del muro fronterizo en la zona del Parque Internacional de la Amistad, a un costado del faro de Playas de Tijuana, pese a las exigencias de activistas de ambos lados de la frontera que pedían no construir en este lugar. La Cámara Nacional de Autotransporte, Canacar, ha retirado 18 vistas de trabajo a operadores que se presume llevan su cargamento personas migrantes que tienen como objeto llegar a los Estados Unidos de forma ilegal. Se han retirado 18 visas de trabajo a transportistas, a operadores que se presume llevan en su cargamento personas migrantes. El sistema de transporte público de Tijuana debe ser subsidiado para que garantice un servicio frecuente. Este, a su vez, genera confianza en los usuarios que llegarán a su destino en el horario programado, dijo Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tijuana. Sin embargo, esta posibilidad, para los gastos que tiene la ciudad de Tijuana, para los problemas que tiene la ciudad, no podemos ni siquiera todavía con los baches que hay, menos todavía con un subsidio, donde básicamente la empresa transportista debe absorber sus gastos y sus costos, que por cierto, sus ganancias también no son nada despreciables. Por cierto, hay una controversia en torno a un policía que aparentemente le dio un paro cardíaco, de acuerdo con la información de las autoridades, y una especulación respecto a que no fue el paro cardíaco, sino básicamente a que habría tenido una sobredosis. El tema tendrá que resolverlo, por supuesto, la autoridad competente a través de un peritaje. Los gobiernos estatal y municipal, en conjunto con asociaciones de industriales, invertirán 43 millones de pesos para la rehabilitación de la calle 12, la cual conecta con el corredor de exportación de Mesa de Otay, adelantó el titular de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, Marco Antonio Campoy Arce. Solo decirle a usted, si Marco Antonio Campoy Arce no tiene las capacidades para dilucidar antes de que ocurran los problemas, y ya cuando la empresa, la industria dice, bueno, pues no pudieron, pues ya vamos a invertir nosotros. Ah, qué bueno, les aplaudimos. Cuando es una responsabilidad precisamente de Doyum, y sobre todo lo digo con todas sus letras, porque ¿sabe quién fue la persona más criticada en torno a esta calle que no sirve? Digo, yo sé, los transportistas pasan y pasan y pasan, también tenían que invertirle. Pero es una infraestructura municipal, cercana a la infraestructura federal. La más criticada fue la alcaldesa. La alcaldesa pavimenta, es la que genera las estrategias de construcción. No, es la Doyum, tiene nombre, Marco Antonio Campoy Arce.
Dos supuestos médicos fueron detenidos por la Fiscalía Estatal como presuntos responsables de los delitos de homicidio imprudencial, usurpación de funciones, además de aparente falta de conocimiento técnico y práctico, e intervenciones bariátricas y estéticas, informó el titular de la dependencia, Ricardo Iván Carpio Sánchez. Durante los operativos de supervisión en hospitales que cuentan con quirófanos, han sido detectadas 9 personas que realizaron operaciones quirúrgicas sin contar con la acreditación que los valide para ello, dijo Erwin Areizaga Uribe, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Con el propósito de prevenir enfermedades gastrointestinales como diarrea, deshidratación severa, tifoidea, autoridades de la Jurisdicción de Servicios de Salud exhorta a la población a que por ningún motivo consuman agua directa de la llave. Agua, vamos, para decirlo de una sola palabra, agua no potabilizada. El gobierno de Baja California tomó participaciones federales que le corresponden al ayuntamiento para aportar al déficit que enfrenta el Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado y Municipios, confirmó este ayuntamiento. El Ayuntamiento de Tijuana, la 24 Administración Pública Municipal, obtuvo doble certificación PROSARE. El reconocimiento fue otorgado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Un hombre no identificado, alrededor de 40 años de edad, fue asesinado de varios balazos en el interior de una tienda de abarrotes, donde al parecer intentó refugiarse para huir de sus agresores. La Fiscalía investiga este hecho. Atiende gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda a mujeres víctimas de mala praxis médica a través de políticas y coordinación con instituciones de salud y seguridad. Se garantiza un servicio de calidad para proteger el turismo médico, así como el bienestar y la confianza de sus usuarios. Yo aquí habría de agregar, si usted ha sido objeto de una agresión por parte de estos, entre comillas, pseudomédicos, por favor, presente de inmediato su denuncia. Y para decirle a usted, la visita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publica Primer Sistema de Noticias, no implicó un gasto al erario, dijo la gobernadora Marina del Pilar, tras la denuncia interpuesta en su contra por parte de los dirigentes del PRI, PAN y PRD ante el INE por la utilización de recursos públicos y uso de la fuerza pública para la seguridad de la gobernante capitalina. Bueno, publicamos en Diario Tijuana que será el lunes 20 de marzo, el día considerado como inhábil en el gobierno del estado. Las dependencias estatales y paraestatales encargadas de temas fundamentales como salud, seguridad pública y protección civil tendrán personal de guardia para atender cualquier emergencia. ¿Por qué? ¿Qué estamos celebrando el día 20, mi querido Julio? El 20, nada, pero el 21 dice el natalicio de don Benito Juárez García. Gracias, gracias Benito, dicen los burócratas. Gracias, don Benito. Todavía muchos años de distancia nos sigues beneficiando. La arquitectura, a través de la arquitecta Cristiana Hermosillo Ramos, ha tomado protesta como presidenta de Desarrollo Económico de Industrial de Tijuana, de ITAC, para el periodo 23-24, con el objetivo de apostar por mejores herramientas de promoción económica y atraer empresas que agreguen valor a la ciudad. Firma Gobierno de Ensenada acuerdo para la autorregulación de empresas afiliadas a Canacintra. Solo el 8 de 26 patios de resguardo de contenedores cumplen con las regulaciones. Bueno, y van a atender los problemas de baches en Tijuana ante los estragos por las lluvias.
La CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, levantó la mano para participar en licitaciones de obra, así como en la supervisión de las mismas para que se hagan de calidad. Hay una voz árabe que dice Oj y Alá. Ojalá. Ojalá quiera Dios que definitivamente así sea, porque muchos de otros de la Cámara de Industria de la Construcción, en otro momento, ¿verdad? Ya no estos, otros han buscado nada más su beneficio y no el beneficio de la ciudad. Por cierto, la solución a la problemática por el tráfico vehicular en la zona de Santa Fe podría ser la instalación de industrias y oficinas en este rubro de la ciudad, lo cual generaría que los residentes no tuvieran que salir del lugar, consideró Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hoy sería probablemente un granito de arena al gran problema de la concentración de muchos en unas vialidades flaquitas. Rehabilita la Comisión Estatal de Servicios Públicos redes sanitarias en distintas zonas de Tijuana. Se continuará atendiendo con rapidez y efectividad los casos en materia hídrica que se presenten. Colaboran Baja California y Jalisco para fortalecer sistemas de innovación e industria nacional. Honor Morales afirma la visita del secretario de Desarrollo Económico de Jalisco en las ciudades de Mexicali y Tijuana se generó en un plan de seguimiento a raíz de la gira de trabajo por ambos estados. Y como dicen los empresarios, y nosotros lo reiteramos, qué bueno que visiten, mejor todavía los resultados, Julio. Emite Montserrat Murillo posicionamiento relativo a las escuelas privadas que no cuentan con el REBOE, que sean cerradas hasta que tengan el reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, pide que estudiantes de instrucciones privadas denuncien cualquier anomalía. ¿Sabe a qué se refiere este REBOE? Es un registro que muchas escuelas, patito, que se han anunciado por muchos años, le dicen a usted, estudia en 5 minutos y te damos tu certificado. Ya de entrada usted debe saber que pues, si hay personas que se tardan 3 años en estudiar la preparatoria o la secundaria, ¿cómo se la van a dar a usted en poquito tiempo? Ni que fuera usted Albert Einstein. Hay que denunciar. Solicita a la diputada Aminta Briceño promover desde la escuela la cultura del respeto, el cuidado y protección de los animales, propone reforma a la ley de educación en el estado. Este miércoles, en el marco de la sesión plenaria, con una votación de forma unánime, 94 votos, incluidos el senador Jaime Bonilla Valdés, el Senado designó a Andrea Marván Saltiel como nueva integrante del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, organismo antimonopolios. Fortalecer al Instituto Nacional Electoral, no desaparecerlo, sino hacerlo más eficiente, es la propuesta del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el diputado local Juan Manuel Molina, quien se reunió con el secretario de Gobernación al inicio de la semana, adelantó que apoyarán la propuesta de reforma electoral de Adán Augusto López Hernández. Autoridades estatales de los Estados Unidos informaron que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, fue sentenciado a 9 años de prisión por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en aquel país. Se publicó La Jornada que Credit Suisse anunció este jueves que tomará un préstamo de hasta 50 mil millones de francos suizos. Estos son como 53 mil 700 millones de dólares del Banco Central Helvético para fortalecer al grupo cuyos títulos colapsaron en la bolsa.
Y finalmente, mi querido Julio, allá en Roma, al menos 86 personas murieron en el naufragio ocurrido frente a las costas italianas el 26 de febrero, entre ellos numerosos menores de edad, según informó este miércoles, en un resumen general, los datos oficiales ya, el alcalde Curtro, localidad sureña frente a la cual se registró esta tragedia. 86 personas en total, algunas quedaron heridas, fallecieron en el paso de los días, 86 murieron en el naufragio ocurrido frente a las costas italianas. Mesa Informativa presentó Resumen de Noticias. Le mandamos una gran felicitación a los cumpleañeros de ambas Californias, a todos los que festejan su onomástico, el día de su santo, que están hoy celebrando algún onomástico: Hilario, Agapito, Patricio, Heriberto, Bonifacio, Damián. Usted, antes de ir a este nombre Agapito, muy común, por cierto, en la novelística mexicana revolucionaria, y sobre todo también en el albur mexicano, por cierto, en la picardía nacional mexicana. Pues un nombre realmente, ayer reflexionaba, no nos representa. O sea, realmente usted es, ¿cómo se llama? ¿Usted es el nombre o usted es usted? A veces fortuitamente pues, se le ocurrió a mamá, pues ponle Agapito. Ah, bueno, pues Agapito. Usted crece alrededor de una significancia que le da la sociedad. Sin embargo, yo le invito a que sea usted mucho más que su nombre. Mucho más de lo que la gente cree en este momento, en esta época, ¿verdad? En este siglo, pudiéramos decirlo. Porque las cosas cambian. Antes usted se llamaba César. No, usted era casi un cercano a Dios, ¿no? Era usted el potentado. ¿Cómo se llama tu hijo César? Oye, no debe ser se imagina usted un hijote grandote, fortachón, bien guapo, ¿no? Y con mucho poder y una voz poderosa. Y salió un chaparrito ahí que no tenía, flaquito, medio ojeroso. ¿Este es César? Pues claro que nosotros no representamos lo que dice un hombre o el prestigio que le dio tal o cual persona. Así es de que este día, a propósito del nombre, revélese usted frente a su propio nombre y vea, busque en su esencia más profunda lo que realmente es usted. Usted no es un nombre ni una nacionalidad. Usted es mucho más que eso, es un ser humano maravilloso. Bueno, dicho lo anterior, Agapito, mi compadre Agapito, del verbo griego agapao, ¿qué cree usted que significa? Amor. Ah, ¿verdad? Usted dice Agapito, ah, sí, pues imagínese usted un flaquito ahí que va caminando, pobrecito, que desnutrido con algunos pintas en la cara, ¿no? Mira, ahí va Agapito. No, significa amor. Para que vea usted cómo la significancia que le damos a los nombres no necesariamente son lo que quieren expresar. Y bueno, viene de entonces, le decía usted, del griego agapao, que significa amor, amar, y forma el participio agapetos, que a partir de la introducción del italianísimo se lee agapitos. El significado del nombre es, pues, amado, pero en su forma griega agape. Usted ha escuchado aquí al doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, que le dice, le mando, pero un amor ágape. Sí, y yo decía, ¿qué es eso? Es la forma griega, ágape, de la iglesia primitiva, el amor fraterno. El amor más profundo que puede uno sentir como ser humano, como el que usted siente por su hermano de sangre, por su mamá, por su papá. Sí, el amor de la familia. Así que esta caracterizaba a los cristianos y distinguía de los paganos, por lo que fue esta una virtud muy apreciada y también el nombre
de ella derivado. Muchísimas felicidades a todos y a todas ustedes, queridos amigos. Bueno, y ahora, mi querido Julio, tú mandas. Y manda los tambores que indican el paso de la humanidad a través de la historia en un día como hoy, 16 de marzo de 1862, Manuel Nicolás Corpancho, ministro plenipotenciario de Perú en México, se presentó ante el presidente Benito Juárez, expresando la solidaridad y el respaldo del gobierno peruano al de México frente a la inminente invasión extranjera. En el 2003, en todo el mundo, se produce la vigilia más grande de la historia como parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak. En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota por unanimidad en el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El 16 de marzo se celebra el Día Nacional del Osito Panda en los Estados Unidos, en la finalidad de unir esfuerzos por parte de la comunidad internacional en la protección y restauración de su hábitat. La celebración de esta fecha es ampliamente apoyada por conservacionistas, defensores y amantes de los animales. Los pandas son adorados y apreciados en todo el mundo, encontrándose en la actualidad en peligro de extinción. Bueno, pues vamos ahora, dicho lo anterior, decirle a usted que fundamentalmente, y respecto a esto que le comento, en el cuidado, sobre todo del medio ambiente, nosotros mantenemos abierta una campaña y coincidimos, por supuesto, en esto que es nuestro vital líquido, el agua. A veces, en tiempos de abundancia, como ahorita, pensamos que no, nunca va a pasar absolutamente nada, que siempre vamos a tener agua. Mira nada más cuánta agua tenemos. No, hasta corre por las calles. Pero recuerde que hemos tenido momentos de carencia. Yo la cuido, la pago y gano. Esa es la campaña. La pagas puntualmente, tu recibo de agua, aún puedes participar en el sorteo Usuario Cumplido CESP. Podrás ganar un Toyota Yaris 2022 y muchos premios más. El sorteo es el próximo 22 de marzo. Acude a cualquier recaudadora de la CESP con tu recibo pagado a tiempo y recibe tu boleto. Permiso de Gobernación 202-201-74-PS-03. Y quise manejar, por cierto, el permiso de gobernación, porque mucha gente lo dice súper rápido, así como que no quiere que se sepa, ¿no? No, yo sí quiero que se sepa. 7:40 a.m, una pausa. Está usted en Mesa Informativa. En un momento continúa Odilon García en Mesa Informativa. Mesa Informativa más cerca de usted. XCWX 1420. Amplitud modulada. Para DIF, lo más importante es la familia. Conoce el programa Adopciones, donde el objetivo es brindar a menores en situación de abandono la oportunidad de integrarse a un hogar donde les sea proporcionado todo lo necesario para su pleno desarrollo físico y emocional. Revisa las convocatorias y sé parte del corazón de un niño, niña o adolescente DIF. DIF, el corazón de Baja California. Baja California y STIR Tijuana, apoyando a las familias. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. La cumbia es como tu cuerpo, como tu risa y como tu andar. Ay, ya vamos a grabar un disco, oye. Este domingo.
domingo en la Hora Nacional cantamos a ritmo de La Migra. Hablaremos también sobre el maltrato animal. ¿Sabes cómo cuidar a tus perritos mayores? Tenemos toda la información. Platicaremos sobre los mitos y realidades del colágeno. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Les esperamos en la Hora Nacional. Esta fue una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado. Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble. ¿Museo? ¿Están seguros? Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda. Déjenme entrar a la bóveda. Ya me empieza a gustar la idea. Va, reservaré boletos. Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planear tu visita en museobancodemexico.mx. El Florido, abarrotes y carnes, ¡qué barato! Cereal Nesquik de 620 gramos más producto lácteo Nutibona, galón $89.90. Plátano porta limón, $21.90 el kilo. Aguacate Hass, $34.90 el kilo. Vigencia al 16 de marzo. Con educación podemos cambiar el mundo. Ven, inscríbete con nosotros. Instituto Andrés Guillermo, primaria, secundaria y preparatoria, fomentando los valores. La inscripción es gratis. Clases presenciales, asegura tu lugar. Te esperamos en Instituto Andrés Guillermo, a 2 minutos de Plaza Monarca, sobre Boulevard Manuel J. Cloutier, en la colonia Bajamac El Águila. 664-622-5353. Instituto Andrés Guillermo, una excelente opción para estudiar. En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas, el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas. Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales. Senado de la República. 65ª Legislatura. XCWX 1420 amplitud modulada. Comuníquese con nosotros, teléfono en cabina 664-686-3670, 664-686-3670. Nuestro WhatsApp para mensaje de voz o de texto, fotografías y videos al 663-200-5649, 663-200-5649. Continuamos con más información con Odilon García, la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420, amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Bueno, son las 7 de la mañana con 45 minutos. La contextualización. Ahorita voy con la llamada telefónica, solamente un segundo, que hacen esta mañana el presidente de México, desde luego Rocío Nale, la secretaria de Energía, y por supuesto el titular de Petróleos Mexicanos, en torno a la recuperación y la rehabilitación de las estaciones mayores desde el 2019 al 2023. Hoy es fundamental, por supuesto, en términos de que nuestro país deje de importar. Decía el presidente de México, en pocas palabras, es como si tuviéramos naranjas y las mandáramos allá a Canadá. Toma, te mando una naranja. Oye, Canadá nos dijera, ¿no quieres jugo de naranja ya? Pues sí, mándamelo, claro. Cuesta más caro, porque es canadiense. No importa, pues aquí, de todas maneras, todos los días la gente toma jugo de naranja. Ah, bueno, pues te los voy a estar mandando, Y ya subió. Yo les sigo mandando mis naranjas. Es decir, tener la materia prima como es el petróleo y no poder generar nuestra propia gasolina. En descargo a aquellos que dicen, no hombre, es un contrasentido, pues ya estamos ahí con los vehículos eléctricos, próximamente vamos a poder utilizar incluso hasta las baterías de litio, y nosotros como mexicanos todavía estamos en eso. Quiero decirle que una de las super gran potencia en el mundo, que es China,
Nada más por poner un ejemplo. Usa hasta carbón para poder mover su industria. Para que se termine la industria del combustible fósil, pues se tiene que terminar el combustible fósil. Así que si nosotros tenemos viento, pues usamos viento para producir energía eléctrica. Si nosotros tenemos petróleo, pues transformamos petróleo. ¿Qué hicieron los árabes? Se convirtieron, no quiero decir los más poderosos del mundo, pero los más pudientes económicamente. Este es el gran tema. Muchas personas no lo entienden. Y la transformación de las gasolinas en nuestro país, por ejemplo, con la gran industria de Dick Park, acostumbrada a recibir un tipo de materia prima, un petróleo. Hay diferentes tipos de petróleo. ¿Qué es el petróleo? Bueno, pues es el sedimento prehistórico, hecho por grandes presiones de los árboles, animales, materia prima, en fin. Eso es lo que genera. Una gran ballena, por ejemplo, de aquella época prehistórica, se ha convertido en petróleo. El azteca, el petróleo azteca, tiene muchos sedimentos. Se requiere de una coquizadora. ¿Qué es eso? Otro proceso más para generar así el combustible más limpio y la utilización de todas sus moléculas, las cuales tiene precisamente el petróleo. Ese es el tema. Obviamente, como sociedad, no estamos obligados a saber, bueno, qué calidad tiene el petróleo azteca, por qué se compra en el mundo, cuáles son los procesos. Pero lo que sí podemos saber es que sí se ha sostenido el precio de la gasolina, sí hay un subsidio. Recientemente la organización de gasolineros que estuvo aquí celebrando su reunión nacional le decía, el subsidio está vigente en el precio de la gasolina. Él me decía, no es subsidio, no ha habido subsidio. Entonces, ¿cómo se mantiene el precio? Pues se mantiene porque el gobierno federal, en vez de cobrar el impuesto, no lo cobró, el impuesto a la gasolina. Ese es el subsidio. Ah, bueno, pues entonces así, viéndolo así, sí, no, pues, ¿de qué otra manera lo podemos ver si lo absorbe el propio gobierno federal de México? Y esto ha permitido que pueda crecer y que haya certidumbre en el mercado energético. Si hay gasolina, ya no de importación, sino gasolina nacional, y las grandes empresas, las marcas que usted ya conoce hoy en el mercado, tendrán que comprar esta gasolina. Usted dice, ay no, pero mexicana va a ser. Ya me imagino cómo va a ser. Una gasolina medio patito. No, todas las gasolinas del mundo son exactamente la misma. Ya le expliqué a usted alguna vez eso. Se llama gasolina gris. Se compra incluso en alta mar, en cualquier parte. Usted la compra, se la lleva a sus grandes estaciones, ahí le pone sus aditivos, que es un compuesto químico, y ahí la transforma de acuerdo a su fórmula en la molécula de su marca. Esto, o sea, si usted va, por ejemplo, a una gasolinera y le dice, póngame gasolina verde. Ok. Oiga, ¿tiene menos octanaje? Sí, no se preocupe usted, póngasela a mi carro. Bueno, se la vacía, ¿no? Ahora échele este compuesto que traigo yo. Oiga, señor, ¿y eso qué es? ¿Os? No, pues, ¿ah? Yo sabré. Oiga, usted tiene un octanaje muy alto, mucho rendimiento. Tiene incluso hasta un detergente. Oh, es mi madre. Oye, ¿cómo se llama su gasolina? Odilon García. Ah, pues ¿puede usted poner su gasolina? Claro que sí. Todas las estaciones de gasolina, excepto Arco, traen su aditivo para ponérselo a la gasolina gris en las estaciones. En las estaciones. Ya que estoy hablando de marcas, por ejemplo, la marca BP. Si usted, por curiosidad, revise, a ver si encuentra usted por ahí unos anaqueles donde tienen el aditivo que se le pone a las bombas que están en el subsuelo. Llega, vacía la pipa, pum, se va, le ponen su aditivo, ya se convierte en BP, que significa British Petroleum. Eso significa BP. Y así, prácticamente todas las estaciones de gasolina. No, ninguna vende gasolina gris.
Vamos a la línea telefónica con mucho gusto a sus órdenes. Muy buenos días. Buenos días, Odilon. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Qué bueno, anónimamente. Con mucho gusto, bienvenida. Mira, ayer recibí una llamada muy interesante, que ya van varias que recibo, de una mujer que me dice, mamá, mamá, ayúdame, ayúdame, estoy en un problema llorando, ¿no? Le digo, ¿cómo te llamas? Ayúdame, mamá, ayúdame. Yo como no tengo hijas, pues no me asusté. Dime, ¿cómo te llamas? Me colgó inmediatamente. No te imaginas la cantidad de llamadas esas que recibo de sobrino y otro sobrino y... Bueno, ya sabrás, pero como pues ya los conozco, yo les sigo el juego, porque me aconsejan, cuélgales, cuélgales, y me dicen, no, me divierto mucho oyéndolos, y pues ya sabrás, ¿no? Te comunico esto porque escuché una frase muy interesante que me gustó mucho, que dice, no me asombra tanto la perversidad, la maldad de los malvados, de los asesinos, sino la increíble, inexplicable pasividad de los buenos. Entonces, como yo no quiero tener esa pasividad, te comunico lo que me sucedió. Y es un tema aleccionador para muchas personas. Hoy los defraudadores están desesperados, están llamando a toda la población. Yo creo que tenemos que legislar en torno a ello para la identificación de estos números telefónicos. De suyo, en el internet hay un apartado que se llama ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pone usted en la línea de búsqueda, sin el www, nada más ¿Quién habla? Y entra usted a esa página y reporta ese número. Ahí hay un recuadro donde usted le pone en el internet, estas personas hablan, dicen lo que usted me acaba de comentar, una niña pide ayuda, mamá ayúdame, y cuelgan. Para que todos los demás se enteren y de pronto la propia telefónica suspenda la línea. Pero bueno, no es una ley, ¿verdad? Es una prerrogativa que tenemos hoy. Y como nos escucha mucho auditorio, mucho público, usted se nota que es una mujer sabia, inteligente. Como dice, pues me divierto mucho porque yo genero aquí un razonamiento y entiendo con toda tranquilidad que pues no les funciona, ¿verdad? Yo no tengo hijas, entonces, pues, a ver, hijita, pues, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Eso está totalmente contraindicado. Yo sé que le gusta y se divierte, pero pueden haber otros medios de diversión. Aquí lo importante es, para todos aquellos que nos escuchan y no tienen su coeficiente o sus capacidades, que no contesten números telefónicos que no conocen, así de drástico. Si hay alguien que le está buscando urgentemente, pues le mandará un mensajito, ¿verdad? Y cuidado con los mensajes porque también ahí están desesperados. Le ponen, se va a hacer un retiro por la cantidad de 8,000 pesos en su cuenta. ¿Autoriza sí o no? Usted pone, no. Ah, bueno, con eso ya saben que esa línea está viva y que pueden ejercer no solamente esa extorsión, sino cualquiera otra. Entonces, si usted les contesta, lo que está haciendo es cerrar el circuito de la comunicación. Lanzan algo, usted contesta y ellos ya saben, uno, fíjese, la inteligencia, esas personas no son tontas, que se trata de una persona adulta mayor. Dos, que sí les contesta, sí les sigue el juego. Tres, que no encontraron en ese momento el método para hacerla caer en su juego, pero buscarán otro al paso del tiempo. Y pondrán su teléfono como línea viva y le van a poner ahí, contesta una señora, que ya le dijimos esto, esto y esto otro. Van a dejar pasar un tiempo y va a haber un momento en el cual, aunque usted sea muy inteligente, le den al clavo con algo que usted sí le haga clic. Y entonces, deje usted que les da dinero, lo que sea, ¿no? Que la molesten en su paz interior y que la dejen con un problema y una angustia en torno a lo que le están diciendo. Por tanto, es mejor no platicar con esas gentes. Es mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Sí, tienes razón. Bueno, yo le agradezco muchísimo y qué bueno que nos advierta a todos. Nos sirve muchísimo como sociedad. Sí, como te digo, han sido muchas las llamadas. Otra vez un hombre me llamó con lo mismo, ¿no? Aquí tengo a su hija,
Y pues a ver, dígame, así me estuvo sacando yo preguntándole y él, bueno, me dijo, ¿qué quiere que le lleve el de un dedo de su hija en una cajita a la puerta de su casa? Sí, le dije, eso es lo que quiero. Y también me colgó, pero luego. Pero como te digo, pues yo acostumbro divertirme con esas llamadas. Pero bueno, ya no lo voy a hacer. No, que... mejor no tiene caso porque es jugar con gente mala. Jugar con gente perversa, es jugar con el enemigo, y el enemigo tarde o temprano no lo podemos menospreciar, o sea, no nos podemos sentir los listos. Yo he entendido que esta ciudad de Tijuana, que es hermosísima, cuando uno se pasa de listo, te las cobra muy caras. Y yo, con todo cariño, con todo mi aprecio, le mando un abrazo y le agradezco mucho. Igual, muchas gracias. Gracias, gracias y muy bonito día. Bueno, pues ahí tiene usted otra. Le ponen a usted, déjeme ver. Ah, sí, ya me acordé. En el correo, Julio. Le dicen a usted en inglés. Creo que por aquí lo tengo. De una vez se lo voy a pasar para que usted esté al pendiente. No hay que contestar, hay que romperles el circuito de la comunicación. Esto es lo importante, romper el circuito de la comunicación. Pues alguien puede pasar y decirle a usted, usted es un tonto. Si usted no contesta nada, se rompe el circuito de la comunicación. Pues el tonto es usted, ahí tenemos ya un enlace comunicativo. Y de eso puede llegar a algo peor todavía. Entonces, veamos, lo tengo aquí. Esto es lo que le están mandando ahora a través del correo electrónico. Mire, le ponen de Nila Adamek, su correo, info@wldcbd.com. ¿Qué es eso? Pues nada. ¿Qué le dice el nombre? Pues tampoco. Que es alguien que no es de aquí, ¿verdad? Asunto, dice, trademark infringement. ¿Qué es eso? Que su marca ha recibido una infracción. Ah, caray, si usted tiene un negocio, si usted tiene alguna empresa, alguna industria, dice, ¿cómo que mi marca? A ver, vamos a ver, no puede usted despreciar este tipo de temas. Y en el cuerpo del mensaje le pone, we are in process of issuing without a refund, but you need to confirm. Estamos en el proceso de hacerle una devolución, refund, es regresarle dinero, pero necesitamos que usted confirme dos datos para depositarle. Su número de tarjeta, su nombre, no, ya Julio dijo, no, ya. ¿Cómo dijiste, Julio? Pues sí, claro, qué tontito se lo encontraron, ¿no? Su número de tarjeta, y luego, inmediatamente Julio dijo, no, y se empezó a reír, que te voy a dar mi número de tarjeta, claro que no. Dice, full name, su nombre completo, y no olvide poner el número CVV, que está en el reverso de su tarjeta de crédito, para que le hagamos de inmediato el depósito. Claro que no. No, claro que no. No lo haga, por favor. Por favor, envíemelo de inmediato para que yo me encargue de realizarse su refund, su reembolso. Dice, I look forward to your response and timely compliance. Bueno, estoy en espera de su respuesta en tiempo. Dice, yours faithfully, suya, amablemente, Nila Adamek. No, pues Nila. Qué fraudulenta es esta persona. ¿Qué le contesta usted a Nida? Nada. ¿Qué hace usted con estos correos? Los bloquea. Los pasa al spam. Punto. Pero no hace usted un contacto de comunicación. Eso es precisamente lo que están buscando. Y si no cae usted en una, va a caer en la segunda. Y si no, van a buscar su domicilio. Con el número telefónico, alguna persona que se entaben en la telefónica para que le pase los datos específicos de su contrato. Y le van a buscar. Y mire, quiero decirle algo. Esto lo manejan mucho los árabes.
dicen esto. Bueno, no lo voy a decir en árabe, ¿no? Porque si no, no me va usted a entender. Lo voy a decir en español. Imagínense que lo diga en árabe. Bueno, vamos a lo que sigue. Oye, ¿pero qué dijeron los árabes? Entre más te acercas a una pared, más verás las grietas. Entre más te acercas a una pared, más verás las grietas. De lejos usted dirá, oye, ¿qué te parece mi pared? No, pues está bien, se ve sólida, se ve muy bien hecha. A ver, déjame ver. No. Desde aquí vela. No te acerques, porque te puede dar una insolación, Arbanos. No, déjame acercar, déjame ver. Y esta gente es capaz de acercarse y acercarse y acercarse más mientras usted le abra la puerta de su voz, de su casa. No, le pueden hacer muchas cosas, le pueden grabar a usted en un sí o un no. Y hay procesos bancarios y hay procesos en su teléfono donde usted dice sí o no y a partir de ahí pues ya. Tengo llamada telefónica aquí en la cabina. Buenos días, a sus órdenes. Muy buenos días, Amparo, le escucho, bienvenida. Gracias. Ahorita voy con don Arturo, que está también en el celular. Sí. Le escucho. Pues eso mismo que le pasó a la señora que le habló, a mí también. ¿Qué tal? Pero como también estoy ya curada de espanto, no me causó gran cosa, ¿verdad? Porque pues a mí me gritaba la hija que le iba a pasar un accidente, que le iba a pasar un accidente. Luego reaccioné, que siempre mis hijos me han dicho, en caso de accidente o algo, a la que menos te vamos a llamar es a ti. Entonces, pues, ni me asusté, sino que le colgué. Otra vez me dijeron de un sobrino, y que un sobrino, y que un sobrino. Y ya también le dije, pues ni tengo sobrinos, que Dios te bendiga. No le seguí el fuego, el fuego. Entonces, pues, cambiando de tema, oí yo ahora en la mañana de un noticiero que se están dando cuenta que el que sale la mamá a trabajar, se están perdiendo pues muchos niños en vicios. Y pues me dio risa con tristeza porque eso no es nuevo. Qué bueno que lo ¿cómo se dice? Recuperó. No, cuando ya existe, pero no se habían dado cuenta, ¿cómo se dice la palabra? Cuando existe, pero no se lo descubrió. Ajá, lo redescubrió. Ah, ok. Ajá, porque... Usted me pone aquí adivinanzas, hombre. Y sobre todo porque estoy contestando aquí otras preguntas que... A ver, espérame, fórmense. Sí. No, adelante, le escucho. Y entonces, pues, me puse yo a pensar, ¿no? Pues yo desde que nací me di cuenta de chiquita cómo tiene tanta importancia la mamá en los hijos. En sus primeros años son tan importantes para el bebé. Y me puse a reflexionar sobre los animales. El único animal, o los únicos animales que no cuidan a sus hijos, hasta donde yo he estudiado, leído, es la hiena y la víbora. Las dos se comen a sus hijos. Ah, pero la gallina y otras hembras, quisiceta, yo me voy a enfocar en la gallina. La gallina es un ejemplo para una verdadera madre. La gallina no se mueve de su nido mientras está incubando. Yo creo que si se mueve una vez a la semana es mucho. Y dura 21 días para incubar sus bebitos, sus pollitos. Pero sale tan a la carrera, como no tengo ni idea, y hace sus necesidades, y corre y se vuelve a meter. Pero cuando nacen los pollitos, ahí es un primor ver cómo nacen los pollitos debajo del cuerpo de la gallina, de las alas. Es increíble cómo los protege y los protege y van reventando cada huevito y ella misma va haciendo a un lado los cascaroncitos para que no le lastimen sus bebés. Y así conforme pasan las horas, los días, pobre de la persona que pase junto de ella, ¿eh? Aunque no intenta dañarla,
el solo hecho que pase está perdida la expectativa. ¿Qué me vas a hacer aquí? No te puedes meter en mis hijos, los cuido yo hasta con mi propia vida. Y así la gallina permanece con sus deditos súper protegidos, como la mamá cuando acaba de tener su bebé, sus primeros 3 años y todo. Lo curioso de la gallina es que sabe perfectamente, le enseña el camino, lo enseña a caminar, lo enseña a buscar comidita, gusanitos, piedritas y todo. Pero cuando ya llega el tiempo en que ella deja de ser el pollito, sino va a ser el pollote, pobre de él que se llegue a acercar a su madre. Y eso viene siendo como a los 3 meses. Pobre del pollo, del pollito o pollote que ya quiere seguir ahí junto de ella, que la cubra con sus alas, no le permite. Si se quiere acercar a dormir en las tardes, prontito lo pica y lo pica y lo pica para que se vaya y emprenda el vuelo solo. Y empieza el pollo a subirse en cualquier ramita y llora una semana, pidiendo que quiere estar con su mamá, pero al final se da cuenta que ya su mamá no lo necesita ahí con ella. Y emprende el vuelo, ya el pollo, para convertirse en gallina o en gallo. Y el ser humano hoy en día están esperando ya que salga del parto, porque no sé, a mí se me hace increíble como el gobierno junto con el Seguro Social solamente les dan determinados días para estar con su bebé y que les estén dando su sueldo a la trabajadora. Muchas trabajadoras trabajan por necesidad, muchas, pero otras es por tener y tener. Y ese tiempo que se está perdiendo con la familia. Mira, mamá, ¿cuántos miles de besos y de abrazos te pierdes por salirte del seno familiar? ¿Cuántos besos, abrazos? No te toca verlo caminar, no te toca escuchar por primera vez. Mamá, papá, piénsalo, si no tienes tanta necesidad, no te salgas de tu hogar. Te lo dice alguien que triunfó precisamente por eso. A mí me ofrecían muchas cosas de dinero, de vivir mejor cada día. Pero yo decía, adentro de mi casa, yo cuido a mis hijos día y noche y puedo trabajar. Gracias a Dios, estudié algo técnico, algo muy sencillo, pero a mí me sirvió mucho. Lo que es la cocina, la alta costura, la enfermería. Pero no abandonen a sus hijos en sus primeros años. Qué doloroso que permanecen. ¿Cuántas horas en una, cómo se les llama? Se me va el nombre donde dejan a sus criaturitas. Guarderías. ¿Cuántas horas permanecen en un portabebés? Ahí, tiraditos. ¿Les darán de comer en los brazos? ¿Les sacarán el aire de su estomaguito cuando acaban de comer? ¿Les enjugarán sus lágrimas cuando están llorando de un dolor o algo? Ahí queda en tu corazón, madre joven. Piensa, el mejor tesoro que tienes después de la vida son tus hijos. Amparo, muchísimas gracias por esta narrativa. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Los amo. Gracias. Igualmente nosotros a usted. Recuerde que las opiniones son, en lo personal, no podemos generalizar para decir todos o nadie cuida, o, en fin, es solamente un punto de carácter personal y nuestro auditorio es enorme, inmenso, hay de todo, hay personas muy diferentes que piensan exactamente igual que Amparo y otras que piensan totalmente disímbolo, con todo el respeto. Bueno, vamos ahora a la campaña, por tu seguridad, no cruces el muro. Y le agradezco mucho su presencia hoy aquí al director municipal de protección al migrante, Enrique Lucero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ya lo extrañábamos. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, estamos lanzando
esta campaña. La presidenta municipal dio el banderazo el viernes anterior. Esto con motivo de los constantes accidentes que hemos visto en nuestra frontera Tijuana con San Diego. Hemos visto migrantes intentando saltar el muro y hemos visto migrantes intentar cruzar nadando por playas de Tijuana para cruzar a Estados Unidos. Estos hechos pues ya han ocurrido tragedias, ¿no? Vimos el fin de semana donde chocaron dos botes de que venían con migrantes. Hasta el momento se han encontrado 8 restos y 3 identificados como mexicanos. Estos en Black Beach, en San Diego, eran originarios de Puebla. Y luego el informe que ha dado el consulado mexicano en San Diego, que ha incrementado las lesiones de mexicanos que han hecho estos intentos en un 162%. En lo que va de 2020 a 2022, 646 mexicanos nada más, estamos hablando, han sufrido lesiones y contusiones. El año pasado murieron 42, tiene registrado el Consulado de México en San Diego. Y queremos lanzar esta campaña, estamos lanzando esta campaña para prevenir, alertarlos, concientizarlos de los riesgos que implica hacer este tipo de acciones. Aparte de que pueden poner en riesgo su vida, pierden sus ahorros. Hay muchas personas que pagan a guías o a personas que los cruce del otro lado entre 5,000 hasta $10,000 por hacer esto. Y bueno, la otra parte también es que pueden quedar penalizados por las autoridades norteamericanas si logran cruzar del otro lado de esta manera. Porque hay que recordar que para Estados Unidos sí es un delito cruzar de manera irregular el muro fronterizo. Entonces estamos haciendo esta campaña, se lanzó un spot y se van a colocar estos pósters, estos carteles en los 30 albergues, en las 9 delegaciones paramunicipales, en la central de autobús, por supuesto, en el aeropuerto internacional y en algunos comercios estratégicos. Esto con el propósito de que los migrantes pues la piensen dos veces antes de hacer este intento. Se acerquen a nosotros si quieren orientación sobre los procesos de asilo, porque está, hay que recordar que está la aplicación, esta famosa CBP One, donde ahí pueden hacer su cita para una excepción al título 42 e ingresan a Estados Unidos con un permiso humanitario y entran de manera regular como se debe de hacer. Sabemos que hay mucha demanda, muchos migrantes se han desesperado y por eso intentan hacer esto. Queremos alertarlos, prevenirlos de estos riesgos. Son engañados también por muchos grupos de contrabandistas, de personas, diciéndoles que con el solo hecho de estar del otro lado ya te darán el asilo, yo te cruzo del otro lado y con eso te dan el asilo, y eso es totalmente falso. Hay excepciones, sí, efectivamente, con algunas nacionalidades, no es con todos, con los que no hay excepciones, y eso está ya publicado, es con México, con Centroamérica, con Venezuela, con Haití, con Cuba y con Nicaragua. A esas personas los están retornando de manera inmediata a México bajo el título 42. Entonces, esta campaña busca ese propósito, disminuir estos riesgos, disminuir que más migrantes se lesionen o migrantes puedan fallecer por estos intentos, ¿eh? Es muy lamentable. La verdad es que cuando vimos este último incidente en el cual chocan mis paisanos, yo soy de Puebla, y vemos que mueren ahogados, los cuerpos dispersos, una persona, una mujer habla y dice, veo que una lancha está ahí, que pues algunas personas incluso llegaron a la orilla, corrieron, y pensar que la califican los estadounidenses como una de las peores tragedias. Sin embargo, no es la única. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Salvavidas, el jefe de la unidad de salvamento acuático, y nos decía que incluso hasta en estado de ebriedad algunos migrantes han tratado de cruzar y se han terminado ahogando. Sí. ¿Creen que por saber nadar? Porque muchos migrantes han sido de Guerrero, de la costa, pero no, esa parte del mar, hay corrientes muy fuertes que te avientan a mar profundo o a mar adentro. Sí.
Y no es fácil, no es fácil, porque tienen que hacer una travesía para como rodear, y no es nada fácil, y por eso es esta campaña, ¿no? Sí, justamente el encargado de rescate acuático, pues menciona que el año pasado hicieron 54 rescates y 6 fallecidos, ¿no? Ahí en playas de Tijuana. Juan Hernández, que tiene una enorme experiencia, nos ha dicho que ahí hay corrientes de resaca, que hay sitios donde hay, hasta inclusive usted imagínese un cañón hundido en el interior ahí por las Islas Coronado, hay otras corrientes marinas muy importantes. El Océano Pacífico es el más grande de todos los océanos en el mundo. Y bueno, es por un lado. Y por otro lado, cruzar el muro ha dejado como resultado que muchos migrantes se quiebren los pies, sí, terminen con alguna picadura de algún animal ponzoñoso, o bien incluso hasta sean asaltados. Es muy peligroso. Es la primera vez que el ayuntamiento hace una campaña en su historia de esta naturaleza. Así es, sí. Esta situación de migración que estamos viviendo es inédita. Los flujos migratorios pues ya no es como antes. Hay un rezago de migrantes varados en Tijuana histórico, producto pues de la pandemia, ¿no? Que hubo 2 años que no había cruces, y pues estamos ahorita con una ciudad en forma de cuello de botella, ¿no? En tema migratorio. Llegan muchos migrantes, siguen llegando, porque la crisis en los países sigue, la crisis en Venezuela sigue, la crisis en Cuba sigue, en Nicaragua sigue. Hay estados del interior de la República, tienen problemas de seguridad, y los migrantes van a seguir llegando, y hay pocos que ingresan diario, ¿no? Son muy poquitos la cantidad, y los albergues están saturados en este momento, pero hay una alternativa, que es esta aplicación de CBP One, que es con su celular, hacen su cita, y si logran conectar, ya se presentan a la fecha determinada en la garita El Chaparral. Aquí el asunto es que los migrantes se desesperan, o sea, caen en esa desesperación, y eso los vuelve vulnerables para hacer este intento o caer en manos de estas personas traficantes de personas aquí en el muro fronterizo, ¿no? Esta transmisión, perdón, la estoy compartiendo con algunos amigos corresponsales y hermanos que están en la Ciudad de México, que están en Puebla, en Tlaxcala, en esa zona del país, los estados expulsores, para que sepan que es un momento de crisis para el cruce migratorio. Así es, sí, los migrantes creen que es muy fácil ahorita ingresar, o tienen la idea que nomás presentándose en la frontera ya les van a dar el asilo. No es así. Ahorita está la medida título 42, que está vigente, que es la que expulsa de manera expedita, pero por lo pronto está esta aplicación. Son 200 citas diarias. Hay que tener paciencia, lo que le decimos a los migrantes, seguir intentando. Diario entran 200, y entran de todas las nacionalidades, no nomás mexicanos. Y nosotros en la Oficina de Atención al Migrante los orientamos a estos migrantes a usar esta aplicación. Los que no tengan el equipo adecuado de celular, tenemos un celular disponible para poderlos ayudar allí. Y ha tenido éxito en el albergue Reforma, por ejemplo, y muchos migrantes han estado entrando diario. Mientras, también los invitamos, en esta semana tuvimos la Feria de Oportunidades. Cierto. Y los invitamos a que busquen un empleo mientras esperan su cita. Aquí pueden trabajar, tener algunos ahorros en lo que... Y en una de esas se queda, ¿no? Como así ha pasado aquí en Tijuana. Personas llegaron con la idea de cruzar y por alguna razón no lo hicieron, y ya se asentaron en nuestra ciudad. También está el caso de los haitianos. Hay una comunidad de más de 3,000 haitianos que se quedaron en esa oleada del 2016. Entonces, hay oportunidades también en Tijuana de hacer vida. La política migratoria en Estados Unidos, el ambiente ha cambiado muchísimo. Sí. Y luego los resultados también dieron el lunes pasado. El periódico LA Times dio unos resultados de las solicitudes de asilo que han sido rechazadas. De 35,000 solicitudes de asilo, solo 10 fueron aceptadas en las cortes norteamericanas. ¡Wow! Y adivinen qué nacionalidad fue la principal. Los armenios. Ni siquiera venezolanos, armenios, fueron los que más fueron aprobadas sus solicitudes de asilo. Entonces, ¿qué nos dice esos datos? Que
Una vez que inclusive que puedan ingresar con este parol o permiso humanitario, no les garantiza el asilo en Estados Unidos, porque tienen que exponer su caso del miedo creíble ante una corte norteamericana, y si no lo no califican, pues serán retornados a su país de origen. Bueno, pues la alcaldesa de Tijuana es migrante, es de Oaxaca. Ella recientemente hizo un llamado y les dijo a todos los migrantes del mundo, incluso, sobre todo nuestros hermanos connacionales locales, que son muy bienvenidos a la ciudad, pero tengan cuidado al cruzar. La campaña se llama Por tu seguridad, no cruces el muro. Sí, no cruces el muro. Hay que ser muy claros en los mensajes para que los migrantes lo entiendan bien, ¿no? Y viene un video, el video que lanzó la alcaldesa, en ese código QR que lo descargan para concientizar a los migrantes de estos riesgos. Y lo vamos a estar replicando, va a ser una campaña permanente y queremos evitar más de estas tragedias que se están dando en los últimos meses o semanas aquí en nuestra frontera. Bueno, pues la campaña comienza con el pie derecho, con la información, sobre todo para los migrantes. Yo quiero preguntarle muy en lo personal al director si así se esperaba que fuera la Dirección de Atención al Migrante Municipal. ¿Esas eran las expectativas que tenía cuando tomó estas riendas? A mí me sorprendió mucho lo que había de programas para migrantes, pero no se sabían. Entonces, uno de mis propósitos era visibilizarlos, que los migrantes lo conocieran. En el año pasado, ya cumplió un año el campamento El Chaparral, que se reubicó, y pensábamos que era el fin de la historia. No, ya resolvimos. ¿Y qué pasó? Vino la invasión de Rusia a Ucrania, y se vino una oleada de ucranianos. Luego, en octubre, los venezolanos que fueron retornados bajo el título 42, y luego Cuba el 6 de enero. Entonces, no me esperaba esta dinámica tan constante de migración, y a la cual pues nos vamos a tener que acostumbrar por mucho tiempo, mientras los países expulsores no cambien su situación en tema de seguridad, de economía, y Estados Unidos flexibilice más o atienda más solicitudes de asilo. Nosotros somos espectadores de la migración. Lo que podemos hacer es nuestro mayor esfuerzo para que los migrantes que estén aquí estén seguros, estén con apoyos, mientras decidan qué quieran hacer con su vida, o irse a Estados Unidos o quedarse en nuestra ciudad. Bueno, ya, finalmente, yo sé, no es el titular de la Oficina de Migración, pero prácticamente es quien ha dado la cara, la Oficina Federal de Migración, Instituto Nacional de Migración, no, pero es quien más ha dado la cara por los migrantes y le ha apoyado. Yo lo digo abiertamente, es mi opinión, ¿verdad? No le pregunto, le digo, no es una pregunta. Pero los ucranianos, todos ellos, ¿pasaron a Estados Unidos? ¿Fueron recibidos? Sí, ellos pasaron. Hasta hubo muchas críticas de las otras organizaciones, que por qué les dieron esa, por decirle así, privilegio. Entraron todos, ahora sí, como agua, ¿no? Porque lo que pasó es que el presidente Biden visita Polonia 3 semanas después de la invasión y se compromete a recibir a 100,000 ucranianos públicamente. ¿Y qué hicieron los ucranianos? Pues se vinieron para acá, porque cuando lo anunció Biden, no dijo ni dónde, cuándo y cómo. Entonces, ¿qué hago? Pues yo agarro mis maletas, me voy a México y luego a Tijuana. Y así se vino. 17,000 ucranianos pasaron por Baja California, 14,000 por Tijuana. Es impresionante, la verdad. En este corto tiempo, ¿verdad? Sí. En la Oficina de Migrante Municipal, estimado amigo Enrique Lucero, ya puedes hacer todo un compendio, un libro de la historia de la migración, a pesar de que tiene muchos años, desde luego, pero nunca antes habían llegado tantos migrantes así. Digo, tenemos la referencia de los migrantes chinos que también han tratado de cruzar aquí desesperados para estar en Estados Unidos. Pero bueno, ahí está la campaña, no cruces el muro, lo mantenemos vigente y yo agradezco mucho. ¿Algo más que nos quiera comentar? Nada, invitarlos, que aquellos migrantes que van llegando, acérquense a la Oficina de Atención al Migrante. Cierto. Antes que nada, antes de que agarren un abogado, antes de que... Porque, un migrante desinformado es un migrante vulnerable, pero un migrante informado es un migrante empoderado, ¿no? ¿Dónde está la oficina?
en el Palacio Municipal, primer piso, de 8 a 5 la atención al público, y tenemos una oficina de enlace en la Delegación Centro. Muchísimas gracias, como siempre. Don Enrique Lucero, titular de la Dirección Municipal de Protección al Migrante, gracias. Gracias a ti, Odilon. Saludos, excelente día para todos. Gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa. Son las 8:28 y regreso con Arturo, que está en la línea telefónica. No, al contrario, muchas gracias. Analiza, trabaja en equipo, aprende a comunicarse y a solucionar problemas. En Menville cambiamos los exámenes por proyectos. Menville Instituto, Universidad y Bachillerato Tecnológico, frente al Parque Morelos. Abrimos grupos de primero a sexto todo el año. Primera inscripción gratis. Marca 664-903-4193 y menville.edu.mx. Es tiempo de la revolución democrática mexicana, de proponer y actuar. Ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto, de darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo, el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas, promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones. Senado de la República. 65ª legislatura. Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves, en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor. Y den alivio a quienes cuidamos. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia. Es sentencia. Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar, es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género. Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gob.mx/8M. XCWX 1420. Amplitud modulada. 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 8:31. Ahora sí, don Arturo, en la línea telefónica. Le saludo con gusto, don Arturo. Muchas gracias por la paciencia. Muy buenos días. Adelante. No, agradecido a usted, señor, por la oportunidad. Buenos días. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, señor, mire, recuerda usted que le comenté que estaban, que habían arreglado los baches que estaban aquí en el puente del Boulevard 2000, sobre la presa. Sí, cómo no. Pero fíjese, los principales los arreglaron, tanto de los dos sentidos. Pero los que cuando entras al puente no arreglaron nada, señor. Quedaron ahí los baches y ya se están haciendo más grandes. Claro, no eran muy profundos ni tampoco muy grandes o anchos, pero ahorita con las lluvias ya se están haciendo también grandes y profundos.
Pero la pregunta es, ¿por qué no lo repararon si ya estaban ahí arreglando, o sea, trabajando? No, esa es la pregunta, es una pregunta interrogativa, ¿verdad? Sí, ¿por qué claro. no haberlo reparado si ya estaban ahí? Ahora, ayer pasé, como le digo, yo radico de este lado, pasé y donde ellos repararon, a la salida en dirección hacia Delicias Natura, pasas el puente y donde se repararon los hoyos profundos, ya están volviéndose a hacer, o sea, ¿qué tipo de material pusieron? Entonces, esa es la pregunta, si así es cuando van a hacer lo de bye bye bacheo, cuando no sé si entregó el gobierno federal lo de los carros chocolates para hacer la reparación de las vialidades, pues vamos a estar muy mal de nuevo próximamente, o sea, como siempre hemos comentado, hacer las cosas y hacerlas bien hechas para no estar ya haciendo caja chica con ese problema del bache, ¿verdad? Entonces esa es mi pregunta, licenciado, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué no lo terminaron de hacer bien hecho el trabajo y haber reparado los... Y son baches pequeños, licenciado, o sea, ¿qué le comentaré? Un metro, metro y medio cada bache, pero cuando entras al puente tienes que hacer como una viborita para esquivarlos, porque aquí entras a una velocidad alta. Entonces, ¿por qué no haberlos reparado si ya estaban ahí? Ese es mi comentario, señores, que lo terminaron de arreglar. Yo me quedé sorprendido y tampoco no lo había hecho porque dije, a lo mejor van a venir mañana, pasado mañana, ¿no? Ya nunca regresaron. Ese es el comentario, señor. Y también no, para pues, ver qué se va a hacer. Y no solamente es el comentario de ustedes, la visión de la sociedad. Qué bueno que haya alguien que diga, porque la verdad es que yo considero que aquel que ponga, lo he dicho, en un puesto, tiene que cumplir nada más. Que oye, ¿qué voy a hacer en este puesto? Hacer tu trabajo es todo, pero mire, hasta para algunas calles, y así como usted dice, trazos pequeñitos, hay funcionarios que dicen, vamos a hacer el estudio. Oye, pues nada más es abrir el camellón y vámonos. No, hacer el estudio. Y vamos a ver si tenemos presupuesto. Esa gente es la que ha atorado la ciudad de Tijuana. Y la verdad, ese es el problema. Y en el ayuntamiento, digo, hoy el titular de la DOYUM, no da una. No, la verdad es que ya debería haber, no un plan, ya no queremos planes, dijo el secretario de Gobernación. Nada de diagnóstico. Es como usted está enfermo, llega el médico y le dice, diagnóstico, mañana hágase unos estudios. Doctor, ya necesito que, ya me hice muchos estudios, ya sabemos qué tengo. Sí, pero tenemos que estar seguros. No, vamos al remedio, a hacer las cosas. Por eso yo lo entiendo perfectamente bien y le agradezco mucho que sea usted la voz de muchas personas, Arturo. Sí, señor, y pues ya sabe usted que yo le he mandado muchos videos, ¿no? Sí. Para que se resolvieran esos problemas pequeños que eran cuando yo mandé esos videos y nunca fueron a repararlos, ¿verdad? Según había el bye-bye bacheo, y pues nunca se vio, la verdad, nunca se vio ninguna reparación. De todos los videos que he mandado siguen igual, pero se hicieron más grandes los problemas en esos, porque yo circulo todos los días por los mismos lugares, casi. Y pues ahí se ven las consecuencias de no haberlos reparado a tiempo. Si los hubieran reparado bien, no hubiera salido tan caro el costo, y también y le hubieran puesto buen material, hubieran aguantado hasta las lluvias. Pero a veces van y llegan, reparan y ponen ahí la capita de gravita con chapopote, llegan los carros y pasan, los dejan pasar y ya está terminado ese trabajo. Y dicen que ya está bacheado. Pues eso no está bien, señor. Es un trabajo mal hecho, realmente. Y el problema que sigue continuando es el problema... Y seguimos pagando nuestros impuestos, se sigue invirtiendo en algo que debió de haberse reparado bien y nunca se ha terminado de reparar. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Le mando un abrazo. Igualmente, gracias. Bien dicho. Digo, pues alguien lo tiene que decir, ¿no? Pues es que salta a la luz, ahí está. Ahora, solo decirle a usted esto, mire. En la mañana, si usted nos sigue en el espacio informativo, en este noticiario, se acordará que dije que la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la CEMIC, ya dijo, nosotros levantamos la mano para la supervisión. Está bien, no voy a cuestionar. Nada más sí debo decir, hasta ahorita, teniendo tantos años para poderlo haber hecho, ¿no? Pero es que mi compadre, el que está ahí bacheando... No, pero está echando de lo peor. No, sí, pero... Ay, compadre, no, nada más una risita y se acabó. Hasta que hoy tenemos este gravísimo problema. Dice Arturo, avisé de algunos baches, sí. Pero hay que tomar en cuenta también que llovió.
¿verdad? O sea, usted llega, repara, entre comillas, esos baches con la misma técnica que tienen hasta hoy, ¿qué va a pasar? Habrá gastado dos veces. O tres. O cinco. Yo me acuerdo que en una administración bachearon, bueno, no bachearon, hicieron una carpeta asfáltica, Julio, ahí en Boulevard Fundadores, ¡pum!, le pusieron ahí toda. Usted decía, wow, pero era delgadita, haz de cuenta, una sábana era más gruesa, no de franela, sino de esas para verano. Y pues claro, a los meses, dos meses máximo, ya estaba igual o peor. Ah, no, pero cuando estaba la máquina y la inauguración, en fin. Y le voy a comentar algo que es fuera de nota, que no se ha publicado. Porque para eso está usted aquí, no para oír noticias, lo nuevo. El presidente de México, así como cuando allá en el lejano oeste le ponían precio a la cabeza de alguien, pues ya puso un ultimátum para que se termine la obra del segundo piso. No, es que casi termina su administración pública, ¿verdad? Y no va a quedar como un mentiroso. ¿Se acuerda usted que nosotros, yo en lo particular, le dije incluso a Marcelo Ebrard, la obra, ¿cuál? Segundo piso, ¿dónde? Ahí del aeropuerto hacia playas. Ah, hay sí, hay una necesidad. Pues decirle a todo mundo, no necesariamente con que sepamos usted y la vecina y yo, ya con eso, no, a cacarear el huevo. Y tengo entendido que esta magna obra, que realizará algunas afectaciones porque va a ir arriba, se construirán algunos pilotes elevados, grandes, la estará realizando la Secretaría de la Defensa Nacional, estarán ahí presentes algunas empresas constructoras también, y va a comenzar de manera simultánea, en tres frentes, uno, dos, tres, alejados en kilómetros. Para encontrarse, ¿no? No, a ver, voy a comenzar de aquí, poco a poquito, a ver hasta dónde. No, no, el presidente quiere llegar, no a inaugurar el arranque de la obra, no. La obra hecha. Y gratis, no se le va a cobrar por subirse a la, como le querían cobrar en otras administraciones. O sea, la ciudad de Tijuana va a tener un explosivo crecimiento en torno a las vialidades. Por otro lado, está a punto de resolverse el tema de la semaforización. ¿Sabe usted cuál es el secreto? ¿Cuál es el problema de la semaforización? Usted dice, pues que lo sincronicen. ¿Cómo los van a sincronizar si no hay fibra óptica? Ah, ¿ahora se lo explica usted? No, los semáforos son inteligentes, pero pues déjame conectarme con el otro que está ahí, pues yo ni sé. Es como usted pone un policía en una esquina y al otro, a 100 metros, pone usted otro policía. Y desde allá uno le grita al otro sin radio, ¿no? ¿Qué onda? Le levanta las manos. Y el otro levanta una mano. Ah, ok. Deja salir el tráfico. No, no, le dice, no. Pues entonces, ¿qué? ¿Lo para? No, tampoco, no te entiendo. Esa es nuestra ciudad hoy con sus semáforos. Y también hay un responsable. Bueno, es que mire, me puse a analizar. Problema de los semáforos, ¿y qué dice la mayor parte de la gente? ¿Dónde estás, Montserrat? Oiga, ¿y su responsable? ¿Y el plan de la activación de los semáforos que no se ha dicho? Bueno, esos son dos. Ve usted los baches, ¿no? ¿Qué dice? Ah, ¿dónde estás, Montserrat? Yo le he dicho siempre, con ella y con cualquier otro alcalde, con Juan Manuel Gastelum, con quien sea, yo nunca he visto un alcalde que se baje con grava, cemento, haga la mezcla y pum, ya me aventé este. ¡Uy! Aplausos para el señor alcalde que nos ayudó. No, siempre es personal que depende hoy de la Doyum antes de obras públicas. Usted que me escucha puede ser el alcalde o la alcaldesa y usted le encomienda a su subalterno, te encargo los baches. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Resolverlo. Tenemos un programa que se llama Bye Bye Baches. Perfecto. ¿Usted cree que la alcaldesa va a andar supervisando bache por bache? ¿Va a ir a supervisar semáforo por semáforo? No, le digo para que usted, si va a competir para ser alcalde y es alcalde o alcaldesa, se dé usted cuenta
de lo injusto que en un momento determinado es la población, porque ahí le atiborras, le preguntas de todo, no, y esto, y los presupuestos, el sistema integral, los baches, los semáforos, el alumbrado público. No, espérate, o sea, la administración pública es un cuerpo de varios, incluyendo a los propios ediles. ¿Cuándo ha visto usted un regidor tapando un bache? No, pero tenemos una emergencia, tenemos muchos baches, necesitamos manos. ¿Cuándo ha visto usted un director de la Doyum tapando un bache? No, para ser realistas, ¿no? Este tema tiene que ver con una organización. ¿Cuándo ha visto usted un general en una guerra disparando y aventándose al... No, pues se termina, se muere el general y ¿qué hay? Se acabó la guerra. El rey, el presidente, ¿está Vladimir Putin al frente de la guerra? No. No, es una organización y básicamente si no hay orden, entonces tenemos estos problemas. Lo que dice Arturo lo dice muy bien. Es un tema donde la CEMIC, que levanta la mano y dice, nosotros vamos a supervisar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Vas a otorgar una certificación? Porque de lengua me como... tres tacos. Y lo digo bondadosamente porque la ciudad ya no puede aguantar más. Tenemos que unirnos todos alrededor de nuestros gobernantes y alrededor de nuestras instituciones, fortalecerlas, vigilarlas y ayudarles a que cumplan con su cometido. Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad que atendían una denuncia ciudadana realizada la línea de denuncia anónima 089 por presunta venta de droga, rescataron a un joven que se encontraba privado de su libertad al interior de un domicilio en la colonia Palma Real de la ciudad de Tijuana. El joven fue valorado por médicos y el caso se turnó a la autoridad correspondiente. Fue sobre la calle Baja Malibú 3 de la colonia antes mencionada, donde los agentes estatales llevaban a cabo labor de investigación, pues a través de una denuncia anónima se había reportado un grupo de personas presuntamente comercializando drogas. Sin embargo, mientras llevaba a cabo el recorrido, escucharon gritos de auxilio que salían de una vivienda. Al aproximarse, encontraron una propiedad con la puerta abierta, por lo que ingresaron encontrando sobre un sofá a un joven con lesiones visibles en el rostro, además con esposas en las manos y atado con un cable de sus pies. Al identificar a los uniformados, expresó que se encontraba privado de su libertad desde hace algunos días. En el inmueble no se encontró a más personas, por lo que se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado a fin de dar el seguimiento correspondiente al caso, así como las indagatorias. El joven fue valorado por socorristas de la Cruz Roja, por paramédicos de la Cruz Roja Delegación Tijuana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California refrenda el compromiso con la ciudadanía de atender de manera puntual las denuncias que se realizan a través de las vías de emergencia 911, denuncia anónima 089, trabajando de la mano con la población en la estrategia de seguridad, recordando que en nuestro estado la seguridad somos todos, nosotros hacemos también la seguridad. Y en este caso no puedo dejar de lado decirle que tenemos una obligación de informar, tenemos una obligación. Básicamente, vamos de... Si sabemos de un incidente, si conocemos perfectamente ese incidente, no es por buena onda. Ay, mira qué buena onda, ya denunció. No, es por obligación legal. Si usted no lo hace, se convierte en cómplice de un asunto de esta naturaleza como es el secuestro. O la privación de la libertad, para ser más precisos, porque no sabemos si habían pedido un recurso. La diferencia entre el secuestro y la privación de la libertad, ¿cuál es, Julio? En el secuestro el dinero, se pide dinero para devolver o respetar la integridad de una persona. Y en la privación de la libertad simplemente se le priva de... no puede salir. También se le llama levantón, ¿verdad? En el argot policíaco. Pero realmente es una privación de la libertad. Oiga, un comercial, si me lo permite. Usted, como ciudadano, tiene todas las facultades para grabar con su teléfono cualquier incidente que ocurra en la calle, siempre y cuando usted no obstruya, vamos, el ejercicio policial.
un servidor público como es un policía no tiene la facultad para grabarlo a usted. Ah, bueno, pero lo hacen en contra de la ley y los principios básicos. Usted sí puede grabarlos a ellos para registrar en cualquier momento. Lo detiene, usted va manejando, prende su teléfono, empieza a grabar. Oiga, ¿por qué está grabando? Para mi protección y la suya. Estoy grabando su intervención. Dígame, ¿cuál es el motivo de la molestia? Y le tiene que justificar el motivo por el cual lo está molestando, deteniéndole. No permitiéndole que se vaya. A ver, un momento. ¿Estoy detenido, señor policía? No, no, pero permítame. ¿Cuánto tiempo? Sí, no es que usted sea, mira nada más qué sangrón este ciudadano. No, es su prerrogativa. A ver, su teléfono, desbloquéelo. No, señor, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es mi teléfono. Usted no tiene ninguna autoridad para pedírmelo, excepto un juez. Se lo digo para que todos estemos en la misma sintonía. Digo, algunos elementos policíacos podrían pensar, no, ya está en contra de nosotros, pues. No, es que no tienen facultades. Si la tuvieran, yo sería el primero en decir, ¿sabe usted? Debe su teléfono, adelante. Lo empezó a hacer la Policía Estatal Preventiva y la combatimos. Presentamos denuncias ante el propio titular de la oficina. Lo medio dejaron de hacer y lo siguieron haciendo. Después se contaminó la Policía Municipal y luego también la Policía Federal y también el Ejército en un momento determinado. Y la policía, en fin, eso no está autorizado. No está autorizado. Baje de su vehículo, tampoco. ¿Por qué? Si no hay una justificación, usted no debe bajar de su vehículo. Le quiebran un vidrio, bueno, usted presenta una denuncia después. Por daños, le tienen que reparar ese cristal, ese vidrio. Si usted pierde una entrevista, un recurso que iba a recibir, porque está usted ahí privado de su libertad, también puede presentar una denuncia. No, hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Si se tiene inteligencia policíaca, información, si se tiene evidencia, entonces sí. No, pues adelante, intervenir al ciudadano. De otra manera, no. 8 de la mañana con 49 minutos, 8 con 49 minutos. Vamos a la línea telefónica. Sus órdenes, buenos días. Hola, buenos días. Isaac, engineer, bienvenido, señorón. Una observación. Muchas gracias, adelante. Pero la primera. Sí. Para automatizar, vamos a suponer que hay una utopía y podemos hacerlo. Para automatizar los semáforos en Tijuana, no requiere fibra óptica. ¿No? ¿Cómo se comunican los que son inteligentes? Por IP. Ah, por la dirección IP. Sí, no, que sí debe de ser, ya no hay otra forma. Por su dirección IP. Ya no hay otra forma. No hay otra forma, solo hay IP. Ya no existe otra forma. Que concentras en una computadora, ¿no? Que concentras en una computadora, pero debes de tener por lo menos dos servidores porque tienes un backup. Puedes hacer central tandem, puedes hacer concentrador, puedes hacer lo que quieras. Habrá cruceros en los que puedes instalar, tú conoces electrónica, sensores de efecto del campo. Poquito. ¿Sabes qué es eso? Okay. Cuando tú tienes en un crucero, pero no es un crucero, es un sistema que está standalone, o sea, separado del sistema, tú puedes automatizar ese sistema si pones sensores en el piso. Ah, bueno, que respondan específicamente a ese punto. Pero ¿cómo se va la data del, cómo se va la data del semáforo o de los semáforos de la ciudad a los servidores? Por IP, todo. Por IP, o sea, por el aire. Por radio, ajá, radios. Uh-huh. Por radios. Puede ser, si se tiene ese semáforo. ¿Y si no? Te sale más barato que la fibra. ¿Y si la ciudad tiene solamente comunicación por fibra, cómo le hacen? ¿Cambian el semáforo? No. El semáforo, todo se comunica por medio de IP, por radio, no necesitas la fibra, para nada. ¿Todos los semáforos tienen comunicación de IP? ¿Actualmente? Yo no sé, ¿eh? Yo hago la pregunta. No, lo que tienen actualmente son sistemas independientes y cada semáforo está sincronizado en base a un estudio que hacen de movilidad y definen el tiempo que tiene que transcurrir entre uno sí. Se pone verde, el otro se pone rojo.
y si te das cuenta, no siempre son sincronizados. Exacto. Algunas veces te toca rojo, verde, rojo, verde. Son mecánicos. Entonces, pues no sé si sean mecánicos o más seguros que sean electrónicos, que tengan un, por ejemplo, si tuvieran un puerto de control RC232, RC422, lo puedes automatizar también. Si tuvieran, ingeniero. Lo que pasa es que en Tijuana, bueno, no en Tijuana, en México, pero particularmente en Tijuana, porque es donde vivimos, si no es negocio, no lo hace. Ah, sí. Yo he ofrecido mi aportación pro bono, así de yo voy, yo les ayudo, ¿no? Implementamos la experiencia que tengo, me permite decir, vamos a hacer esto, lo podemos llevar a cabo. ¿Sabes cuánto me han hablado? Nunca. No, pues no. Que no es negocio. No, porque les tiras el negocio. Pues claro, no, pues ese es el problema. Mira, olvídate de la fibra, del IP, del servidor, de todo. El problema de la ciudad de Tijuana no es un semáforo, el problema es el negocio que implica precisamente los problemas que genera la ciudad. Y entre más problemático lo pongas, más negocio te puede dar. Ese es el que, no es de hoy, Inge, es prácticamente la existencia de nuestra ciudad, desafortunadamente. Yo mal pensado, yo te puedo asegurar que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tumbó el negocio del segundo piso hacia playas a un grupo que estaba súper interesado en llevarlo a cabo. Uh-huh. Sí. Que dijo, aquí hay dinero, la federación lo aporta y va a ser gratis. ¿Eso no les agradó? No, pues no. Completamente desagradó. ¿Qué no? ¿Por qué? Espérame, ¿cómo que no vas a cobrar? No se va a cobrar. Pero el negocio, no hay negocio, a la federación aporta. Así es, exactamente. No, entonces, correcto. El caso de la automatización de semáforos no tiene sentido, no va a funcionar. El primer punto que tienen que hacer es eliminar esa intermitencia del verde cuando va a cambiar a amarillo. Ya. ¿A quién se le ocurrió o quién dijo que esa intermitencia es adecuada para una circulación? Uh-huh. En ningún país de los que yo conozco, son varios, existe eso. Eso es una cosa. En ninguna ciudad, creo que en México sí lo implementaron en varias ciudades, pero en ningún país, o al menos en el lado que nos corresponde, que es California, en ningún crucero está eso. Ahora, te voy a hacer una cosa que casi no se sabe. ¿Tú sabías que los bomberos y los sistemas de emergencia de aquí de California pueden controlar los semáforos desde los camiones, desde las unidades de emergencia, por ejemplo, una bombera? Sí, sabía. Ah, sí. Ellos lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Por IP. Ah, no, ya, es otra cosa. You're talking about first world. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso lo podemos implementar en Tijuana. Sí. Lo que pasa es que como no hay negocio, lo implementan. ¡Correcto! ¡Ay, hasta que! Mira, tienes Tecnológico de Tijuana, el ITC, tienes la Ibero, tienes el CET, tienes muchas universidades que tomes de ahí 100 ingenieros para prácticas profesionales, que desarrolles un proyecto, claro que lo haces. Me ganso, como dice el presidente. Por supuesto que lo haces. Yo hice proyectos con 8 bits. Ya estamos así en 64, 128 bits. Wow. Y yo hice uno con 8 bits en tiempo real. Wow. Entonces, sí se puede. Claro que se puede. Ahora, yo siempre he dicho, por otro lado, el punto principal es señalética. Después de señalética, automatización. Sí, totalmente de acuerdo. No se automatizar nada. Totalmente. No que lo pongas. Traigas el sistema de Suecia o de, como les gusta hablar de cosas así, los rayos de Suecia, de donde quieras, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque primero es la A, después la B, después la C, después la D, la E, la F, y así sucesivamente. Y siempre se ha dicho, yo, es mi forma de pensar, si lo fácil no lo puedes hacer, lo complicado nunca lo vas a lograr. Totalmente de acuerdo, Inge. Le agradezco mucho, ahí queda... Lo de la CEMIC, con esto cierro. Ah, sí. Lo de la CEMIC es una propuesta. Es una propuesta. No es certificación. Lo que ocurre es que el ayuntamiento no tiene supervisión. O bueno, en el escritorio sí la tiene porque supuestamente hay jefes que son los supervisores, pero no la llevan a cabo, la CES tampoco tiene supervisión. Simplemente mandan a la cuadrilla dice, tú tápale, punto.
ya tapaste, sí, ya tapé, ok, ¿cuántos metros cuadrados? Tanto, ok, reporte mensual, el ingeniero tapó 400 metros de bacheo, en ta, 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 y ahí metan en las calles, y tú dices, sí, si quieren investigar, que vayan y que lo chequen. Así funciona. La sindicatura municipal es la encargada de la supervisión y tiene o debe tener por obligación el laboratorio y los especialistas. No lo hace. ¿Qué anda haciendo el síndico? Ahorita pues anda promoviendo porque quiere ser alcalde. Pues no. Mira, yo te lo digo por varios temas. Yo en mis años, por allá años de Tijuana, yo fui supervisor de obra de Telnor. Ah, ok. Con cuadrillas para construir la planta exterior. Pero a nosotros en ese año de Telnor, esos años, nos tocaba estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la calle. Chécale, a ver si pusieron la cadena, el poste, la tubería, claro, el pozo de visita, todo lo que tengan que ir, supervísalo. Y que el la cuadrilla, porque era a destajo, la cuadrilla no te diga que no se pudo poner este material porque es petante, el terreno es petante y le tienes que pagar más. Y tenías que andar haciendo eso. Por eso te digo que no hay supervisión. Sí, totalmente de acuerdo. Te quedan 2 minutos para despedir. Sí, no me cuelgues para que, por favor, si me hace favor, Julio, le des tu número telefónico nuevamente porque lo perdí. Si me haces el favor, Inge. Siempre me queda, pero no me contesta Julio. No, quédate aquí, ahí va. Muchísimas gracias. No cuelgues. Muchísimas gracias a usted también. Gracias a Julio Rodríguez por el apoyo durante este programa. Pásenlo usted muy bonito y nos escuchamos mañana, Dios mediante. Y muy buena suerte, amigos y amigas. Aquí termina.